carnavalitos ahora. Eso. Aquí en su programa Todo Ritmo. Mi querida Techi, ya estamos empezando a vivir, calentar el ambiente carnavalero, porque ya se viene la época más fiestera, ¿verdad que sí? Ah, sí, la época más alegre. Ajá. Agua, talco, serpentina, pica pica. Ay, vamos a bailar como tiene que ser, ¿ah? ¿Eh? Las comparsas carnavaleras. ¿Alguna vez has participado en una comparsa, Richard? Uf, muchísimas. ¿Cuántos integrantes? Todos los que hay aquí en la carretera central, siempre estoy presente en todos los eventos carnavaleros. Ay, mira, claro. Rita, mira sus carnavales. Claro, ¿con cuántos integrantes? A ver, comenta, a ver, Richard. Bueno, hay 50 integrantes, 60 integrantes. Ah. Hay comparsas acá en la carretera central donde he estado muchos de esos, ¿eh? Te comento que yo he estado en nosotros en Ayacucho hacemos los carnavales de Fedipa, lo que es el Acho. Así, mi tía Felipa. 120 bailarines en cada grupo. ¿120? Sí, 120. ¿Nada más? Claro, pero, nada más. Pero Richard, te has dicho 50, o sea, estamos... pues acá, pues, en Ayacucho es más, bueno, a mí me han dicho más de 100. Sí, ya, muy bien. Verdad es impresionante, muy bonito, ya nos venimos preparando para todo lo que será, pues ya lo que... Ya, ok, punto aparte, estamos con los chicos de Uma Sahra. Bienvenidos, hay novedades, Mi querido Sebastián, ¿cómo estás? Eso, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Richard, gracias a Todo Ritmo por la invitación. Y justo acá trayéndoles novedades, justo con nuestros carnavales ayacuchanos. Ay, 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 a ver, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es la novedad? Este domingo 28 de octubre estamos grabando nuestro videoclip oficial en San Antonio de Carapongo. ¡Ah, en Carapongo! Ah, acá cerquita. Ok. Todos están invitados. Toditos están invitados. Queremos ahí una fiesta ayacuchana ahí. A ver, ¿cómo va a ser más o menos la temática? Explícanos cómo va a ser el video. A ver, ¿cómo están pensando hacerlo? ¿A qué hora? Hola, inicia? Richard, ¿cómo estás? Ángel, ¿qué tal? Gracias por la invitación. A Todo Ritmo, muy contento de estar otra vez en tu programa. Ajá. Como dice Sebastián, vamos a hacer el videoclip de nuestros mix de carnavales ayacuchanos. Ay, ay, ay. El asunto, el meollo acá del video es hacer una fiesta ayacuchana. Invitamos a toda la gente a que quiera participar, que nos escriban a nuestro Facebook, a nuestra fanpage. Todos están anunciados, todos están convocados. Ahí están los datos. Si no están acá, salen por acá. Al WhatsApp allá. También, ¿no? Al WhatsApp pueden escribir ya. Al WhatsApp o en todo caso a Facebook. Al WhatsApp pueden escribir al Facebook. Principalmente en el Facebook, en el fanpage. ¿Ya? Toda la gente está invitada a bailar los carnavales con Uma Sahra. Vamos a tocar ahí en vivo. Y de pasada también aprovechamos para anunciar de que nuestro amigo Richard, nuestro ahora padrino Richard, va a estar presente. Haciendo su programa en vivo. A todo el mundo en vivo. Transmisión en vivo. Vamos a hacer una transmisión desde allá. De hecho que sí. Vamos a hacer una transmisión. Perfecto. Vamos a hacer todo una transmisión de allá. A ver los aplausos. Y un backstage. Todo. Ya, perfecto. Vamos a hacer chicos, todo. Ya, todo un poco como aparte que Richard va a llevar a las 50 personas que dice que llegó al carnaval. Y él va a llevar a los 150 que decía que ahí llegó al carnaval. Ahí está. Eso, entonces, muy bien, Techi. Ya, 150 más 50, 200. Ya, Techi. Ya, voy a convocar. Voy a hacer llamada. Con ella, 201. 202. Yo dije 50, tú 150, Techi. Ahí hay 100 ahí, mi brother, dice que tiene 100, 200. No, con Alex nomás hacemos 40 ya. Por cierto, ¿cómo tienen que ir la gente que quiera participar? ¿Tienen que llevar su vestuario, así nomás? Muy importante, tienen que ir con su ropa de calle tal cual, porque es como si estuviéramos participando en un concierto. O sea, va a ser un carnaval urbano, algo así. Carnaval urbano, exacto. Ay, está chévere. Entonces no hay problema. Pero si quieren ir con su trajecito, bienvenido sea. Pues sí, no hay ningún problema. Nosotros felices de Y si quieren ir sin ropa también. Mejor todavía, ya sabía. Una buena cuadraditos negros y la censura en el video. Ok, bueno, vamos con la música. ¿Qué le parece un poco para animar a la gente que ese día nos acompañe? Vamos con la música correspondiente. Aquí está Carnavalitos. Perfecto, nuestra selección de carnavales de escuchar. Perfecto, aquí en su programa Todo Ritmo. Adelante.
Mira, Chaira loca. Bueno, versión rock, ¿no? Así, como bueno, lo que pasa es que los chicos de Guasajra, ustedes no están pensando hacer una producción muy especial, algo diferente que lo normalmente no se suele realizar, tal vez así en lo tradicional, ¿no? Lo que hacen los demás artistas, graban varios temas en una sola locación, algo así, pero ustedes van a hacer algo especial, ¿verdad? Están armando toda una infraestructura, ¿cierto? Exacto, estamos haciendo un videoclip especialmente para los carnavales ayacuchanos. Estamos tomando, más allá de la broma y la fiesta que siempre hacemos, estamos tomando toda la seriedad del caso y el respeto que se merece nuestra música tradicional peruana. Claro. ¿No? Así como el carnaval ayacuchano también tenemos otras canciones y definitivamente lo que hacemos es una propuesta contemporánea, pero respetando nuestras raíces y la esencia de nuestra música andina. Ahí está. Y lo que queremos hacer también en este video, muy importante, es que la gente pueda darse cuenta y los jóvenes puedan darse cuenta de que se puede bailar nuestro carnaval ayacuchano tal cual lo han bailado tradicionalmente con esta propuesta contemporánea que tiene un lógico, manteniendo la esencia, ¿no? La diferencia es que le van a poner cosas un poco novedosas. Exacto, tiene los elementos modernos empezando, como la guitarra eléctrica, claro, la batería. Van a fusionar los instrumentos. Es una fusión lo que estamos haciendo realmente, ¿no? Pero sobre todo primero lo nuestro y después el resto. Claro que sí. Muy aparte de ello, en la locación también han elegido un lugar especial. Hemos elegido un lugar especial, exactamente como dice Richard, hemos elegido en San Antonio de Carapongo, es un lugar, un área verde. Ahora muchos dirán, Carapongo, ya sé que van a grabar seguramente en el complejo recreacional tal, ¿no? Porque pueden pensar así algunos, ¿no? Cuando dice Carapongo, una peña, va a decir, ¿no? En un lugar privado es. En un lugar privado. Es un lugar privado para empezar. Tenemos que agradecer al señor Serrano que nos está brindando la locación. Que genial. Es un lugar privado, vamos a grabar una. No es peña, una ronda, no es nada de ello. No es una peña, no es un lugar privado. Un lugar especial. Y bueno, van a ver todas las cámaras, toda la tecnología del caso, van a ver drones, van a ver toda la infraestructura que se debe y se merece para. La productora para que lo está haciendo, mi querido Ángelo. Lo estamos haciendo con nuestro amigo Edgar Flores Mego y nuestro amigo Cristian, que nos está dando todas las cámaras. Y bueno, es un equipo que siempre ha trabajado como Masacre y una nueva gente que de alguna manera está apostando por esta nueva propuesta, ¿no? Además, ¿no? Hay una logística que se va a armar, todo, ¿no? A ver, toda una logística y aparte también a todo ritmo va a estar transmitiendo. Claro, eso sí. Lógico. ¿Cómo se dice? El detrás de cámara. Sí, todo detrás de cámara vamos a hacer, sí. Así que va a haber todo un despliegue, ¿no? De músicos, danzantes, equipo de sonido, todo como debe ser. Claro. Un poco más o menos para que la gente tenga idea por cómo se hacen las producciones internacionales, ¿no? Porque lo que pasa es que a veces la música popular es algo más sencillo, se suele realizar, ¿no? En los pueblos, ¿no? Un poco más sencillo. No estamos estilando a hacer que nos vamos a un sitio y grabamos los videoclips de todas las canciones, ¿no? Exacto. No. Solamente un solo tema musical. Y cada tema va a tener una temática y un estilo distinto que va a identificar. ¿No? ¡Ay, qué bonita propuesta! Claro, esa es la idea, ¿no? Por lo mismo que se está invitando a todas las personas, amigos, al menos Alex se va a ir con todo su elenco de danza de Caporales, ¿no? Caporales Ángeles va a estar presente con todo. Presente. Las dos sedes, dos, tres sedes que tenga, entonces con todos los chicos. Igual, todos están invitados, la gente que nos está viendo en otros instantes a través de la televisión, están invitados. Toditos vayamos, ¿no? Los que de alguna forma quieren salir en el video, participar y ver, ¿no? Cómo se hace también pues una producción de videoclip bien trabajadito. Esa es la idea. Claro, toda la gente, no solamente del Anden total, sino también la gente que se siente obviamente identificada, ayacuchanos mismos, huamanguinos mismos, hijos de ayacuchanos. Ustedes saben ya que Lima ya no es Lima, todos somos hijos de todos acá. Sí, pues. Así que nada, todos a identificarnos con nuestras nuevas raíces, con nuestras raíces, mejor dicho, nuestras raíces, con lo nuestro, con lo peruano. Y hacer patria como Masacre, pues, ¿no? Ah, ya está. ¿Necesariamente los que participan en el video tienen que saber bailar carnavales o no? No necesariamente. Ajá. Nos encantaría, pues, ver de todas maneras el sentimiento ayacuchano, claro, de todas maneras. Sí. Pero esto es fusión. Entonces, si alguno quiere ir a poguear, quiere ir aprender a saltar, a loquear ahí con nosotros, felices, nosotros bienvenidos sean. Y es obvio que la gente que sepa bailar el carnaval va a estar en primera fila, ¿no? Lo que van a aprender tal vez un poco más de base al fondo, ¿no? Es posible. Todo eso. Lo que... Ahí está el ajo. Así que Michelle, ahí está. Todos están invitados, Bienvenida. Ahí está. Claro, así que. Perfecto. Todo, ¿no? Así que, papu, ya tú recién quieres aprender a bailar carnaval normal, ¿eh? Igual, tienes que estar ahí. Listo. Ya saben, gente, claro. Sepan o no sepan bailar, están súper invitados. Todos, absolutamente. Pero todos. La dirección exacta, lo dan a través del WhatsApp, ¿no? Del fanpage. Sí. Y ingresen al fanpage Umasajra. Y ahí, por favor, contáctense, ahí se le va a dar la dirección exactita para que ustedes vayan. Facebook, UMASAQRA.
Umasahara. Ahí está. Búsquenlo, por favor. Ahí los esperamos. O si no, ahí al WhatsApp también pueden igual contactarse cualquier cosita. Bueno, y ahora sí, nos van a dejar con otro éxito. Otra canción. ¿Qué canción nos van a cantar? Ahora nos vamos con el Santiago. ¡Santiago! ¡Ay, qué lindo! Ahí está, Techita. Me ha encantado. En esa versión de Umasahara está lindísimo Santiago. Felicitaciones por ese buen trabajo. Muchísimas. Es una bonita fusión. Nada, bonita fusión. Eso. Ahí estamos yendo de viaje a Huancayo, así como en todas las partes del Andy, como te decía, ¿no? Tenemos ya una canción de diferentes lugares, ¿no? Claro, están pensando en la locación, entonces en Huancayo. Bueno, ya, y más adelante imagino que harán el videoclip de Santiago, ¿no? Y no va a ser, y ahí la primicia viene como a todo el mundo. Dios mío, perfecto. Ok, número para contactos, contactos. Nuestro número es el 983-38-1598. Otra vez. Ya. 983-38-1598. Solo para contratos. Por favor, cualquier contacto, contrato, ahí está con Umasahara. Ellos están atendiéndolos a nivel nacional e internacional. Entonces nos vamos con Santiago, mi querida Techi, ¿también? Ay, sí, Santiago. Vamos a bailar, vamos a bailar. Listo, el domingo no se olviden, ¿eh? El domingo, este domingo no se olviden todos. Estamos en Calapongo, en la gran grabación del video. Ahí está. Por favor, contactos, ya saben, ahí. Listo, nos vamos con Rico Santiago. Aquí está con ustedes Umasahara. En A Todo Ritmo. ¡Gracias!
¡Eso! ¡Santiago! Oye, qué loco, ¿no? El Santiago así el Santiago me fusionó. Está dando bastante fuerza no, este año. Obviamente yo, que sí. Yo estoy muy contenta, Richard. En verdad he conocido bastante cantantes de intérprete. Pueden esa música de Santiago, tanto varones como mujeres. Las primicias, ¿dónde venderán más cervecita? ¿Para qué me invitan, no? Ah, pues si sabe cómo soy, ¿para qué me invitan? Ay, ese tema. Y a mí me gustan los mayores. Después, tantos temas que muy contagiantes, que han arrasado. ¿Cómo le dijeron a Techi? Si saben tanto que cómo habla, ¿por qué lo hacen hablar? No, y te comento, Mariflor Gómez está arrasando con fuerza, está ingresando con bastante agitación en el Cono Sur. Antes de venir al programa, justo estaba escuchando los programas radiales, estaba chequeando y están promocionando sus temas que han grabado con todo nuestro equipo de producción de nuestro programa televisivo Todo Ritmo en 4K, el tema de Mi Cuñadito, Cásate, y otro tema bien más. Promocionado, sí, se está bastante promocionando este artista. Se han convertido en tema del año. Tendencia, sí. Artista revelación y está pues como la nueva promesa, puede, ¿no? De te cuento que el último domingo que también estuve en un evento allá por Zárate, también ella llegó y cómo la gente canta y baila y ovaciona. Bueno, y días antes, bueno, te comento, con ella estamos trabajando así como que siempre en una forma de la mano y coyuntural. Entonces ya está listo la siguiente producción musical para el año 2019. Ya está listo. Y más, esta semana ya nos debe estar visitando con las primicias 2019. A ritmo de guaylas, carnavales y parrandas. ¡Wow! Impresionante. Entonces ya nos preparamos para poner la bienvenida a Mariflor Gómez. Ya se viene con novedades porque ella no se queda. Bueno, a pesar de que está full chamba ahorita por este fin de semana, también tiene presentaciones en el Callao, tiene presentaciones en San Juan de Urigancho, aquí en la carretera central, tiene múltiples presentaciones. En verdad le ha ido súper bien. Súper bien. Este ha año. Sido su año, efectivamente, porque en el Cono Sur también ha tenido bastante presentaciones en varios locales que han estado comentando. Ni hablar. Gira. Ella pues está así, full, pero a pesar de ello, no se quiere sentar ahí deshojando, bueno, durmiendo sus laureles, como se dice. Exactamente. Y ahí está, ya lo tiene listo y acaba de realizar la grabación en el estudio. Ahorita, en estos días, está montando la voz y la próxima semana ya está lanzando las primicias. Obviamente, mucho tiempo todavía falta en sí para el 19, pero así como hizo el Santiago, con mucho tiempo de anticipación ha trabajado, entonces lo está haciendo ahora con el Santiago. Qué buena noticia, Richard, ¿eh? Qué buena noticia. Lo que pasa es que ella está haciendo un sistema de trabajo de acá. Nosotros recomendamos a todos los artistas que nos están viendo que deberían hacer un trabajo así un poco más planificado, un poco más estratégico, para que de esta forma tengan más aceptación, que es lo que deberían hacerse. Lamentablemente a veces no lo hacen la mayoría de artistas. En este caso lo Mariflor lo está haciendo, y también otra amiguita nuestra está empezando a hacer lo mismo, casi parecido. Pertenece a Telestar. ¿A quién es? Natalie Salazar. Natalie Salazar también. No, Natalie Salazar también. Sí, muy bonita voz, buenos temas, también tiene bastante aceptación. Y también está ya con su sorpresita para el próximo año. Esta vez sí no se quiere quedar con su sentadita ahí. Ah, qué bueno. Se están proyectando para todo lo que será pues ese año 2019. Y yo seguro que va a venir con su calendario ya, Mariflor. Ya está aprendiendo los calendarios. No, sí. Se viene. Muy bien. Ok, oye, el tiempo nos ha ganado, lamentablemente. Yo me quedaría conversando contigo, Richard. Bueno, ¿sabes qué? Conversamos después. Se acaba el programa, ya detrás de cámaras, ¿ya? Conversamos. Ok, lamentablemente nos debemos que despedir. Muchísimas gracias por la preferencia. Yuli, ¿tienes saludos para alguien más? A ver, Yuli, ¿para quién? ¿Para tu vecino? ¿Para tus vecinos? Saludos para toda la gente de las Américas, Amauta, Valle Amauta, las Lomas de Monterrey, progresistas A y B. Corres peligro, Pechi. Ya, y Vanessa, ¿tienes saludos, Vanessa? Saludos para mi hermana, que siempre nos para bien, ¿no? Marisol y mi sobrina Nicole. ¿Dónde? Por Horacio Ceballos. ¡Horacio Ceballos! Ahí está, muy bien. Total. ¿Y a Pepa para los galanes? No, ellas no. Ay, muy bien. Ok, ahora sí. Techi, nos tenemos que agradecer. Bueno, queremos agradecer, gracias a Librería Basal y Locutorio, Cabinas Internet y Ser, gracias a toda la linda clientela que también siempre están viendo nuestro programa televisivo A Todo Ritmo. Ya saben, a todos los papitos, las ventas de útiles escolares, al por mayor y por menor, y ya estamos preparando todo para la campaña navideña. Regalos, sorpresas, chocolatada, por ahí estamos viendo chocolate infantil para todas las clientes. Muy bien, gracias también a Transporte Tradea de Armin Garolida, como siempre brindando el servicio de transporte a nivel nacional, lo mejor en logística. Ahora está que reparte panetones por todo el Perú. ¡Ay, qué camiones rico! Y camiones de panetones. No. Ojalá, ni siquiera nos haga verla que nos traiga acá la caja, Darwin. Se está cañoya. Sí, ya viene. Yo creo que sí. Listo. ¿Cómo? Hoy día iba a venir Darwin. Ayer también iba a venir. Parece mi pata Arroyo también. Iba también. Todos iban y no llegan, ¿no? Igual que el cevichito, que iba a venir hoy día también. Parece cevichito.
Así fue. Y van y no vienen. Ah, bueno, ojalá algún día vengan. Listo. Ahora sí, a nombre de la Municipalidad Distrital de Ate Vitarte, muchísimas gracias. A nombre de Peter, a nombre de César Guamán, a nombre de ¿quién más está? Efraín, Alex, Atilio. El chico está lento. Cecita, gracias chicos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Okay. A todos nuestro equipo de producción y a todos los amigos porque siempre están en sintonía de nuestro programa televisivo. Gracias porque nos están escribiendo en el Messenger, ¿eh? Nos claro, escriben desde sí. Argentina. Sí, gracias. Ahí tenemos desde los amigos Huancavelica. Así y hay mucha gente todo. Que nos ven en diferentes puntos del planeta. Gracias por vernos. A través de las redes sociales. Y siempre comparten, los que nos están viendo en estos instantes por las redes sociales, por favor comparten el video, la transmisión, todo boletino. Ya, comenten también abajo si quieren. Ya, de Saturno, ¿Saturno? Ah, sí, la calle Saturno. Muy bien, chicas, ahora sí, nos vamos hasta la próxima semana en su programa A todo ritmo. Chau.